La vida y el alma nos nutren.
Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien en casita. Pues lo que acabamos de ver, pues se llama Luz y Vida al Centro. Entonces, pues bueno, la dinámica de venir el día de hoy a grabar a este increíble lugar, pues aquí en la Perla Tapatía, aquí en el centro de Guadalajara, pues es más que nada para que vengan y lo conozcan, para que vengan y se deleiten de tanta arquitectura tan impresionante que hay en este lugar. Yo creo que van a, al momento que empezó la iluminación ahí en la Catedral de Guadalajara, van a escuchar viento, pues es normal. Hace rato estaba un poco nublado, pero quiero que observen, ahorita estamos a espaldas de lo que es la Catedral de Guadalajara. Ahorita nos vamos a dirigir a lo que es el Teatro Degollado. Entonces, pues bueno, quiero que vean cómo lo están iluminando con los colores de la bandera de México. También acá uno de los palacios de gobierno. Incluso estos edificios emblemáticos también, que ahorita pues son comercios. Entonces, ahorita acabamos de estar enfrente de la catedral. Aquí lo están viendo ustedes por fuera. Y pues bueno, me hace el honor de acompañarme el día de hoy y la invitación, el güero de Urbaneando. Ando, ¿cómo estás, amigo? A la hora, hermano, pues aquí encantado con el lugar, está mágico el lugar. Efectivamente. Está increíble, está chidísimo, aquí está muy chingón. Efectivamente. Y pues bueno, imagínense nada más, amigos, vamos a... ¿Qué te parece, güero? Fíjate que esta fuente ya tiene muchísimos años, yo recuerdo desde pequeño que, bueno, yo en la vagancia, ¿quién no se llegó a meter ahí? A lo mejor van a decir ustedes, no, nosotros no, Paquito. Bueno, pues yo sí era de los que, y el güero le consta, donde hay agua, ahí yo ando. Pero pues bueno, estamos hablando de hace como 5 años. No, no se crean, amigos, pero miren, quiero que vean este impresionante lugar. Yo ya tuve la oportunidad de grabar dentro de estas instalaciones. Es increíble, es mágico, es sorprendente toda la historia que tiene el Teatro Degollado. Quiero que vean, pues ahora sí que todas esas figuras que hasta le da un toque como romano, ¿no, amigo? Como romano, como greco. Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece si nos paseamos entre los pilares para ver qué onda con este increíble lugar para que lo alcancen ustedes a ver? Vengan y conozcan Guadalajara, Jalisco, México. Miren, amigos, se ve increíble e impresionante las ventanas. Como les digo, amigos, yo ya tuve la oportunidad de estar allá adentro y me acuerdo que me asomé para que no me vieran, pero pues bueno, todo fue con permiso, entre comillas, ¿no? Pero ya tuve la oportunidad de conocer tan impresionante lugar. Chequen toda esta estructura mágica que tiene este sitio. A ver, vamos. Aquí estuvo la casa de don Pedro Gómez de Maraver, primer obispo efectivo de Guadalajara. 1549-1551. Imagínense nada más, amigos. No, hombre, estamos hablando de una arquitectura impresionante y que ya data de muchísimos siglos de antigüedad. Ojalá y estuviera abierta al público, ¿no crees, amigo? Como para darle un recorrido. Lo curioso es de que por aquí nos paseamos con la nieve, ya sabes. Efectivamente. No nos damos cuenta de lo que es a veces. Pero este lugar tiene tanta historia que no se imagina a veces. Exactamente. Miren nada más, amigos.
Qué hermoso es Guadalajara, definitivamente. Chequen nada más, amigos. También estas fuentes, amigos, ya tienen sus añitos, ¿eh? Claro, no, sí, todo es parte de la historia. Pues ahí se ve nada más la antigüedad. Sin ser tan sabiendo del tema, tú lo ves y dices, esto mínimo tiene 100 años. Sí, así es. Se ve incluso en la cantera, el agua está haciendo pues también su trabajo de, obviamente, de obra a la naturaleza, porque ya está haciendo como un poco como... ruido, ya. Ajá. Y de este lado, amigos, bueno, ahorita se está llevando a cabo un evento de venta de libros. Pero a ver, amigo güero, tú échame aguas. Se supone que no debería de andar haciendo aquí, andar pasando en lo que es esta fuente, pero quiero que observen este lugar que tiene unas impresionantes esculturas de aquí en Guadalajara, y ya estamos en la parte de atrás del Teatro Degollado. De hecho, recuerdo que yo estaba en la parte de arriba también asomándome. Pues ya saben, amigos, haciendo mis vagancias. No se crean, un video para que pasen y lo chequen. Se lo voy a dejar de todas maneras en la descripción para que vean que ya tuve el privilegio de estar en este increíble lugar. Miren nada más, amigos. Chulada del lugar, que es la Perla Tapatía. Aquí es lugar obligado para que los extranjeros vengan y se tomen la foto aquí. No, amigos, y también si te contara que acá más adelantito, no. Ya les contaré, amigos, de cuando yo inicié mi canal, el motivo. Mucha gente ya lo sabe, pues, pero... bueno, eso ya se los contaré en otra transmisión. Pero sí, también estamos en una parte, bueno, ahorita, que es como de negocito. Chequen para que vengan y consuman pueblo local y todo el rollo. Así que, pues bueno, ¿qué te parece, amigo? Tengo muchísimas ganas de conocer el callejón del diablo. A ver, amigos, pues entonces en un momento regresamos. Pues bueno, amigos, pues ya estamos llegando a lo que es el Callejón del Diablo aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos puedes contar de este lugar, amigo? Pues no, hombre, aquí tiene tantas cosas, amigo. Aquí en este preciso lugar donde estamos parados, aquí se hacían misas negras. ¿Aquí? Aquí donde estamos parados. Ah, caray. Había este era un lugar donde había monjas. Ajá. Ahí arriba estaba una ventanita muy chiquita, que ya no está, obviamente, ya lo remodelaron hace muchos años ya. Y una monja se asomó porque había ruidos aquí, y se asomó y vio que aquí tenían una mesa grande. Ajá. Que estaba forrada con de esa tela con la que forran los ataúdes. Ajá. Y tenían cuatro velas con cuatro calaveras puestas a los lados en cada esquina de la mesa, y hacían sus misas negras. La monja, ni tarda ni perezosa, fue y le dijo a la madre superiora que dormían de aquel lado, en la calle de Belén. Y la monja fue al otro día, inmediatamente fue a contarle al obispo lo que pasaba aquí. Ajá. En la noche llegaron a escondidas, pero ya no estaban aquí. Estaban acá adentro ya. Ah, caray. Estaban acá adentro. Sí, yo me sé la historia. Estaba una puerta grande aquí. Ajá. Llegaron los de la Santa Inquisición, porque en ese entonces había Santa Inquisición, que se encontraba, que años después se colocó aquí en este mismo lugar. Llegó la Santa Inquisición, tumbaron puerta, agarraron, hubo una batalla más o menos fuerte, hubo líquido hemático a morir. Salva, ¿sí? Y bueno, los agarraron y se dieron cuenta que había personas que tenían mucho dinero, que tenían mucho poder aquí en Guadalajara, pero eso no les importó.
Entonces los agarraron porque hacían cosas malas. Y lo que hicieron, donde está ahorita la fuente de los niños meones, en ese entonces no estaba, por obvia razón no estaba. Y aquí hicieron un aquelarre, lo que es aquí en Plaza de Armas y en el Mercado Corona, que antes no existía. Ajá. Hacían aquelarres, y aquí en este lugar hicieron un aquelarre, y aquí, les quitaron la vida a las personas que hacían sus misas negras. Con el tiempo se preguntaron las cuatro calaveras que estaban en la mesa acá. Ajá. Se preguntaron quiénes serían, y casualmente tenemos cuatro niños aquí. Se dice que fueron los cráneos de estos cuatro niños que estaban en el hospicio Cabañas, que vemos hasta allá al fondo. Es verdad, amigos, miren. Fíjate que esa leyenda, y pese a que yo soy de Guadalajara, amigos, no me la sabía. Sí sabía que esta le llamaban el Callejón del Diablo, y aquí lo estamos viendo. Miren. Pero la historia, pues esa sí no me la sabía. Así que te lo agradezco mucho, amigo Güero, de Urbaneando Ando. Así que, ¿cuál es tu canal? Urbaneando Ando en YouTube. Y Facebook, TikTok, Instagram, Urbaneando Ando. Ahí estamos, hermano. Perfecto. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y pues nos vemos pronto en un nuevo video. Este fue un video cortito, nada más mostrándoles lo bello que es Guadalajara, lo bello que es la Perla Tapatía. Así que pues nos vemos pronto. Y ay, no, amigos, se me enchina la piel nada más de imaginar aquí todo lo que se pudo haber llevado a cabo. Pues ahorita ves luz y gente, pero antes no había luz. Exactamente. Era un callejón oscuro, o sea, imagínate la mesa ahí. Hagan un ejercicio de imaginación. Vean, imagínense la mesa con personas vestidas de negro, con velas, con calaveras. Increíble, ¿no? Así es, como para haber estado en esa época. No, pues amigos, ya saben que es bromada, pero pues ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Vámonos! Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita, nos vemos pronto en un nuevo video. También suscríbanse al canal de Urbaneando Ando con el Güero. Gracias, aquí anda. Saludos. Ya casi llega la meta de los 1,000 suscriptores, amigos, tiren paro. Claro que se puede, tiene un contenido bastante interesante. Y pues vamos a andar, pues ahora sí que del tingo al tango. Andamos en Michoacán, en Nayarit, y próximamente vamos a andar en otros lados. Así que, pues ya saben, amigos, apóyenos. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Saludos. Saludos.